Creer que al venir a ser siervo fue por propia decisión o porque uno escogió, no es así, porque cuando uno está acá realmente se da cuenta de que es Dios quien lo ha llamado. Llamaba en mi corazón que me pedía más como misionero, era una entrega aún más, era dar ese paso más allá. El hecho de ser misionero, o sea, el hecho de haber llegado a Lazos, de estar aquí en la comunidad, ha sido un llamado que Dios me ha hecho en el corazón. Que Lazos es mi vocación, por el hecho de ser mi vocación, cómo no corresponder con todo el corazón, cómo no corresponder con todo el amor a esa vocación. Sentí fuertemente como que ese llamado a dar un paso más. No solo a ser misionera, sino que sentía en el corazón que el Señor me llamaba a algo más y definitivamente fue ser siervo, o sea, vivir la experiencia de ser siervo y verdaderamente creo que el Señor no se ha equivocado. Es Dios quien maneja todo este proceso, es Dios quien a través de los formadores, de los misioneros, de los mismos compañeros a diario nos está hablando. Y es saber que acá el Señor busca la soledad para hablarnos a nosotros, para hablarle al alma, para poder encontrarnos con Él. Que afuera, aunque uno está en los caminos del Señor, uno va a Eucaristía, uno cumple fielmente las prácticas como misionero, hace falta un momento de soledad, un momento en el que podamos dejar que Dios desnude nuestra alma y nos hable. Quería que le diera ese sí verdadero a la Virgencita María, quería que mi vida tuviera un cambio más, dar un paso más que necesitaba para de verdad anhelar esa santidad que tanto el Señor nos ha pedido. Dar ese paso más que el Señor nos ha pedido y aquí en la casa de siervas se ve verdaderamente lo que el Señor quiere para nuestra alma, nos moldea, nos da esos martillazos que más necesita nuestro corazón para moldearlo a la manera que Él quiere. De realmente vivir tu consagración por primera vez. Es como renovar ese primer amor cada día sin esperar nada, porque eres solo un siervo inútil. Y saber que al final Él te llamará a su amigo. Ser siervo es vivir una experiencia de amor inimaginable. Es saberse y sentirse amado por Dios. Yo pensaba que venía a la casa de siervo como que a vivir una vida interior o a aprender a amar a Dios, pero verdaderamente la casa de siervo ha sido el dejarme amar por Dios, el dejarme consentir por Dios. Aquí el Señor nos habla el corazón, el Señor. Tenemos una relación VIP con Él y obviamente con la Santísima Virgen María, porque nuestra mamá acá nos enseña cómo vivir la consagración.
quizás a veces se nos olvida, o a veces cogemos rutina, se nos olvida ese vivir la consagración, ese dejarnos enamorar por ella. Y aquí en la Casa de Siervos es una experiencia maravillosa donde podemos experimentar el amor de Dios, no en el sentimiento, sino en la vivencia con nuestros hermanos, con todo lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas.